Hola, ¿funciona? ¿Funciona ya? La última emisora presenta Mololo de Podcast. Noticias de cine de primera mano. Aunque esta semana, que cuéntenos, señor locutor, ¿qué vamos a hacer esta semana? En el programa de hoy, Mololo va a seguir cuidando de su granja porque lo ha tenido que grabar con 2 semanas de antelación y si cuenta noticias van a tener 2 semanas de retraso. A pesar de lo cual, comentará alguna noticia. Así que ya sabéis, programa de un orangután en un mundo de cubitos cuidando una granja y trabajando en que avance su granja, que quede muy bonita y tal. Voy a quitar este árbol, lo voy a quitar justo de delante de la puerta, lo voy a desplazar un poco a un lado. ¿Y la hamaca que te habías puesto te va a ir a la porra? No, porque luego la muevo también. Espera, voy a aprovechar, estas hojas son mías. Estas hojas con flores son mías, me voy a hacerme un seto estanque, te cagas. Así que las vamos a aprovechar. No me las están dando. No me las están dando, tendría que usar las tijeras. Y yo tenía unas tijeras, pero no las llevo ya. Esto se queda aquí. Azalea florecida, ahí se queda, para plantar más. Aquí están las tijeras. Azalea florecida, para hacerme un seto, piribiri piribireto, que va a quedar picueto, te lo prometo. En respeto, iba a quedar mi jardín muy coqueto. Toma ya. ¿Habéis? O sea, os falta pagar. Hay gente que está en mi Patreon que ha pagado por eso, chaval. Bueno, pues, ¿qué ha pasado desde la semana pasada? Nada, porque ya como lleva un episodio de siempre lleva una semana de retraso para tener el episodio grabado con tiempo. Y este lo ha grabado con 2 semanas de adelanto. Porque te iba a una convención friki y no iba a estar. No ha pasado nada. Desde la última vez que hablamos no ha pasado nada. En el mundo lo mismo ha pasado infinitas cosas. Lo mismo han renovado el Snyderverso y todas esas cosas. Esto no lo había hecho yo musgo. Se ha desmusgado. Hojas de azalea florecida y hojas de azalea sin florecer. Todo esto se va aquí a guardar. ¿Quiénes son los señores estos que te persiguen murmurando? ¿Qué te refieres a los que cantan? ¿Puedo plantar la azalea florecida en cualquier suelo que no sea musgo y ponerla aquí a un lado? Sí. Vale. Voy a usar las florecidas solo. Desplazo esta un poquito. Y esto es musgo, que me lo voy a llevar para que no se me coma la tierra de plantar. Yo había puesto por aquí musgo. ¿Cuál será el bloque de musgo? No lo reconozco, mirando entre el musgo y la tierra. En fin, se ha desmusgado. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente? Bob Iger ha dicho que cuando él no estaba casi echaron a Kevin Feige en 2015 porque había un director en Disney al que no le molaba la idea de que Disney hiciera historias protagonizadas por mujeres y cosas por el estilo. Entonces me imagino que los incels estarán como locos diciendo ¡ese es el que queremos que dirija el universo entero! Ha sacado hace poco un meme de las artistas que han creado personajes de sus etnias en franquicias. En Marvel, la artista que creó, una de las artistas que creó a Kamala. Dice, esta gente metiéndose a sí mismos y la política en los tebeos. Claro, léete un tebeo de los años 60 de Marvel que vas a flipar. Te va a petar la política, chaval.
te va a hacer ¡pam! Voy a tener un montón de ladrillos. No sé para qué los quiero, pero voy a tener un montón. Pero vamos, a patas. Bueno, quiero más fruta. Quiero frutos luminosos para iluminar mi casa. Quiero huesos. Así que me tengo que volver abajo, a las profundidades del mundo, donde he muerto ya dos veces, para coger más huesos y jugarnos la vida así. Pero que llegó el Bob Iger y dijo, no se lo echa, hombre. Va a echar al hombre este, que es el que no está haciendo todo guay. Pero lo iban a echar antes de... En 2015, hace un montón. Eso ya hace un montón de películas. Eso es... ¿Por cuándo iban en 2015? Por Vengadores 1 o así. Gente muy tonta en el mundo. Brendan Fraser hizo pruebas para hacer de Superman. Pero no quería él... No quería ser... Para toda la vida solo alguien que había hecho de Superman. Quería hacer otras cosas. Bueno, bien por ahí. Por aquí hay zombies. Los oigo yo decir cosas. Están por ahí a patas. Como haya un generador de zombies, me va a encantar, porque me voy a hacer una granja de vecinos que va a estar estupenda. Estáis por aquí, os oigo. Hay una fiesta de vecinos, no me han invitado. Y les oigo a través de la pared. Está para allá. Ya la he encontrado. ¿Hay generador? No, solo hay vecinos. Ah, mira, si aquí ya estaba yo. Es el camino a la cueva de las lucecicas. Una patata. Señores vecinos, ¿no venderán ustedes patatas? Me gustaría mucho comprarles patatas. ¿Tienen ustedes patatas? Joder, se han muerto y no me han dado ni una patata. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es? Me gustaría mucho encontrar un dungeon. En su momento habrá que hacer un ascensor para bajar aquí de prisica. ...64 velas... y 0 carbón... Ahora tengo que coger carbón que encuentre, porque lo he gastado todo en hacerme unas velas. Mira, ahí tengo flores luminosas, fruta luminosa para aburrir. ¿Una patata tiene usted, señor? Discúlpeme, no. Hay un vecino explosivo del que voy a pasar ostentosamente. No me hablo con él. Fíjate, soy yo discriminatorio con los vecinos explosivos, por lo que sea. Las plantas luminosas estas me encantan. Me ponen mogollón. Quiero plantar y que me crezcan por todos lados de estas. Por todos lados. Dame. Quiero más. Te va a cargar toda la cueva esta tan bonita que hay aquí. No podías crecer, ¿ah? Crecerá. Solo estoy cogiendo algunas frutas luminosas de la cueva. Y luego crecerán más, ¿no? Creo que crecerán más. Piro. Hola, vecino patatín. Usted es un vendedor de patatas y su misión en el mundo es vender patatas. Deme una patata. La. Nada. No hay manera de que este señor me dé patatas. Y aquí hay tantos bloques distintos de cosas que ya tengo el inventario a reventar. Me tengo que volver a subir. Es muy difícil mi vida es muy difícil y muy complicada. No soy consciente de lo difícil que es la vida de un orangután cinematográfico minero cúbico. No sois conscientes. No lo queréis, no queréis o no queréis serlo. No sois conscientes o no queréis serlo, que es una posibilidad. La gente puede no querer cosas. Y está en su derecho de no querer cosas, ¿eh? Yo no quiero perderme.
no quiero que me corten de las, en la sala de montaje de todas las películas. No quiero estancarme haciendo de Superman. No quiero estancarme haciendo de Superman como Brendan Fraser. Va a haber una peli nueva de Vin Diesel, de Riddick. ¿Eh? Que la franquicia menos coherente. Cada película como que amplía el universo, convirtiéndolo en una franquicia de un género completamente diferente de ciencia ficción, que se va complicando cada vez más. La primera era así de simplemente de mongers espaciales en un planeta con monstruicos. La segunda era de clanes y culturas apocalípticas y superpoderes extraños de periflosidad y no sé qué cosas. Puedo poner esto, lo puedo plantar en madera. ¿Puedo plantar las flores estas bonitas en madera? No voy a poder. En todo caso, eso de ahí es el techo. Ahí queda eso. Vamos a ampliar un poquito la casa. A ponerle paredes bonitas. Y pasillos y cosas todo normales de casa, que parezca una casa, más una casa y menos un agujero en la pared, ¿eh? Ese bloque no me hacía falta haberlo quitado. El suelo podría estar no sé qué, tal cual, piruliru. Esto de aquí tengo que mover la cama. Ahora voy a tener que mover la cama. Espérate. Ahí. Pero yo solo, ¿eh? No te creas que tiene que venir nadie a ayudarme a mí a mover la cama. No. Voy a tener que subir la parte de atrás de mi casa. Porque 1, 2, 3. Ah, no, vale. Y 4, sí. El techo va aquí. Correcto. Estoy poniendo el techo de mi casa, lo cual es muy agradable de escuchar. John Leguizamo casi hizo del buitre en una película, en la película de Homecoming. ¿Ves cómo digo yo que no ha pasado nada? O sea, esto es una noticia. Eso es una noticia. ¿Veis cómo no ha pasado nada? Cuando yo digo que no ha pasado nada, es que no ha pasado nada. Pero no había pasado nada entonces. Y cuéntanos tú las noticias, que no sabemos qué ha habido, porque que te inventan. A ver si tiene huevos. Invéntate la semana, la noticia de dentro de 2 semanas. Ostras, Pedrín, me has pillado con eso, ¿eh? Con eso me has pillado. Inventarme la noticia de dentro de 2 semanas. A ver. Los fans de Snyder aceptan. ¿Sabes? Bueno, venga, una última noticia que doy, de noticia. Él ha dicho James Gunn que lo de venderle el hashtag este de que le vendan los derechos de Snyderverso a Netflix. Mira, sí puedo plantar las enredaderas en madera. Bueno, esa se va a quedar ahí. Pero quedan más bonitas si salen como de un agujero. Vale, ahora lo suyo es hacer un suelo, ¿no? También. Pero para hacer el suelo lo que voy a hacer es, para gastar menos madera, lo voy a hacer de tarima flotante. Uy, 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 qué guapo esto. Trepar por mis enredaderas aquí en casa. Ahora me gustaría que mis enredaderas tuvieran luz. Con permiso, por favor. Si fueran tan amables de florecer,
que me ha pasado. El director de... que va a hacer la película de Los Cuatro Fantásticos estaba trabajando en Star Trek 4 del Kelvinverso de las de J.J. Abrams y lo ha dejado para hacer Los Cuatro Fantásticos. Se ha pirado del proyecto para hacer Los Cuatro Fantásticos y está la gente diciendo eso es que ya no se va a hacer esa película, y él dice no, siguen trabajando en ella. No flipéis, que siguen trabajando ellos. Lo que pasa es que yo me voy a hacer la de... Yo me piro a hacer Los Cuatro Fantásticos porque le veo más futuro. Me la han ofrecido y me apetecía mucho. Pero él no nos equivoquemos en ningún momento, él no ha dicho que vea el proyecto de hacer películas de Los Cuatro de Star Trek en un mundo en el que la serie de televisión de Star Trek lo están petando. Pero si no le gustan a nadie. Lo están petando. O sea, la audiencia que tienen no te lo puedes imaginar. Pero toda la audiencia de gente que las odia, no las soporta. Solo hay que preguntar en Twitter a la gente si le gustan o no le gustan. En Twitter a la gente no le gustan a nadie las películas de la serie de Star Trek nuevas. Ya. Lo que tú digas. Éxito de audiencia todos los meses, siempre que salen. Pero ¿y la temporada 2 de Picard? No le gustó a nadie. Ya. La gente devora la serie de Star Trek. En Netflix, que tiene las antiguas, el director ejecutivo de Netflix dijo hace unos años que la franquicia con más visionados de todo lo que tenía Netflix, en total, contando todo, en franquicias en total, contando todas las épocas, no solo que sea época de lanzamiento de una serie y tal, que es cuando lo peta una serie nueva, por ejemplo, Stranger Things lo peta en la época de su lanzamiento y tal. Luego baja eso. La serie que constantemente la está viendo gente en masa, sin parar, es Star Trek. Me deja picueto. Para que veas. Pero en cine, por lo que sea, no funciona. En cine funcionó La Ira de Khan y la de las ballenas. La de las ballenas, la que se llama así, se llama La de las ballenas. ¿No se llama Star Trek 4 Misión Salvar la Tierra? No, se llama La de las ballenas. Es un efecto... ¿Cómo se llama esto? ¿Dunning-Kruger? No. El efecto Dunning-Kruger... ¿Qué ha pasado? Se me había cerrado en Minecraft, ya lo hemos arreglado. El libro, ha petado el libro. Lo tengo aquí. Tengo que volver a poner, hemos rebobinado un poquito de mundo. A ver, no, el suelo está puesto. Qué cosa, bueno, es igual. Le ha dado un yuyu al mundo. Pero ya está arreglado. Muy bien, podemos seguir. ¿Qué necesito? ¿Qué estaba yo diciendo? Que nadie ve las películas de Star Trek. No, la gente vio la de las ballenas, que se llama así, la de las ballenas. Eso ya lo has dicho. Pero el resto no te creas tú, ¿eh? Buah, mi casa, chaval. Esta enredadera aquí no me convence, pero algo haremos. Bueno. Voy a tener un mogollón de hierro, voy a tener mogollón de todo. Va siendo hora de hacerme un super horno de fusión. Mesa de herrería no. Horno normal no. Quiero un horno de fusión. Horno de fusión. Chicharra viña. Un horno de fusión. ¿Cómo se hace? Horno de fusión. Alto horno. Necesito tres de piedra cocina, Lisa Simpson. Chicharra viña, nos vamos a dormir. Se duerme bien aquí. Cuando tenga mi enredadera ahí frotándome los pies, luminosa, se va a dormir mejor todavía. Una piedra de estas. Tengo para comer, tengo de todo. ¿Qué más cosas han pasado?
Ah, sí, James Gunn, pues te estaba diciendo antes y no lo he dicho. James Gunn ha hablado con Zack Snyder y James Gunn han hablado. Cuando James Gunn dijo lo de que a Netflix no le interesa el Snyderverso para nada. Netflix pasa del Snyderverso. Pero no solo Netflix pasa del Snyderverso, sino que además, ¿con dónde está el horno de fusión? Lo he vuelto a perder. Alto horno se llama. Aquí está. Tres de piedra, lisa. Aquí tengo que cocinar las piedras más veces. Venga. No solo Netflix pasa bastante, sino que el propio Snyder también pasa bastante, se lo está pasando muy bien creando sus propias franquicias, que son un plagio de una franquicia que existe, pero que él la saca porque dice que es la versión buena, auténtica y verdadera que tenían que estar haciendo desde el principio en vez de la que están haciendo y que la gente la quiere robar. ¿Eh? ¿Él vive de eso? Ya lo sabemos. Esto lo voy a mover de aquí, lo voy a poner... Ahí. Y pasa bastante. Entre que Cavill está con el Warhammer 40.000, que es lo que le mola, y ya no necesita Superman pana. Entre que Ben Affleck no quiere volver a ponerse un traje de Batman en su vida, porque la última vez que lo hizo, que es la película de Flash, también hay movidas. O sea, ya lo dejó para siempre. Dijo, no quiero volver a hacer esto en mi puñetera vida, de verdad, de la verdad, de la buena, en mi puñetera vida. Qué desgracia. La película de Batman v Superman se la ha pegado en taquilla espectacularmente. Lo siento mucho, chicos, pero es lo que hay. Eso es lo que ocurrió en la vida real. Se la ha pegado en taquilla espectacularmente. Luego que si no sé qué. No quiero volver a hacer de Batman nunca más. Y entonces le viene y le dicen, venga, que vamos a reiniciar el universo. Vente ya en la de Flash. Venga, y así cierras. Así cierras y tal, venga, hombre, por favor. Hago una apuesta. Mi apuesta es que en la película de Flash hay la Fleck, el Batafleck palma. Es una apuesta que hago aquí ahora mismo. Es más, sospecho que la condición para hacer esa película era expresamente esa. Buah, chaval. La casa más bonita que se ha visto en la historia del mundo mundial es la mía ahora mismo. Y cuando tenga luceticas propias las enredaderas, ya va a ser algo de llorar. Esto no, aquí no. Vamos a hacer un poco más el inventario. Vamos a hacer el alto horno, que ya debería de aparecer. Alto horno, ahumador. También puedo hacer un ahumador, sí señor. Hago un ahumador y un alto horno, ¿por qué no? Vamos a juntar hornos y altos hornos y ahumadores y de todo. Otro ahumador, no, ahora quiero un alto horno. Tengo las tres piedras, no las he cogido porque no me cabían en los bolsillos. Ahora sí tengo para hacer el alto horno. Y tengo un alto horno y un ahumador. Toma ya. Para cocinar y para fundir cosas. Ahí la comida al lado de la fusión de metales. Que nos va, vamos, va a ser eso, va a ser espectacular lo bien que nos va a ir. Toda la comida sanísima, llena de gases, aceites y restos de haber fundido metales al lado. Seguro que eso cocina la arcilla a una velocidad espectacular. Seguimos sin huesos, seguimos sin nada. Tengo que volver a bajarme a las profundidades del mundo a por Mar de Thor. Losetas para suelo, correcto. Semillas, correcto. Caña de azúcar. Vamos a hacer las rutinas de por la mañana. Total, que lo de venderle el Snyderverso solo el Snyderverso a Netflix o por el estilo, dice James Gunn. Con Netflix hemos hablado de producir cosas juntos.
pero no, pero del Snyderverse no hay nada. Eso, de ahí no hay nada, de eso no hay nada. No lo quiere hacer nadie. Nadie quiere saber nada en Hollywood. Empezando por las personas que tendrían que hacerlo expresamente. Pero si le da suficiente dinero, todo el mundo. Claro, porque tú quieres que el Snyderverse te lo haga gente que no lo quiere hacer y que lo hace solo por dinero. Eso es lo que... Solo para darte a ti la satisfacción de que has convencido a gente de que hagan lo que quieres tú, tirándoles dinero a la cara. En fin, la vida es dura y triste. Papel, a montón de papel. Libros, menos libros que papel. Esto fuera, no quiero gastar madera de esta para hacer estanterías. Estanterías. Pito, pito, pa. Ya estoy gastando madera la que no quería yo para hacer estanterías. A ver. No quiero gastar esta madera para hacer estanterías. Si es que no va a tener suficiente. Primero gasto toda la madera blanca que no quiero utilizar en la casa para hacer estanterías y luego ya el resto sí lo puedo. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ...10, 11, 12... ...13, 14... solo me faltan 3... con hacer 3 estanterías más termino todo el trabajo de la biblioteca y ya puedo empezar a encantar mis porquerías. Para el viaje, buah, 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 yo creo que para el mes que viene yo creo que nos vamos de viaje a buscar civilización, ¿eh? Tiene 26 lingotes de hierro. ¿No va siendo hora de que te haga un... ¿No va siendo hora de que te haga una armadura? Por lo pronto me voy a hacer un reloj para que cuando esté en las profundidades del mundo no me pille la noche desprevenido. Ahí está, el reloj y la brújula. Dos cosas muy importantes de tener en el bolsillo siempre. El chenchu, el reloj y la brújula. Con un chenchu, un reloj y una brújula. Con un chenchu, un reloj y una brújula puedo hacerlo todo. No me falta nada más, nada, en la vida ya. Qué bonita la cosa que me dice, qué bonita. Cuéntale a lo del podcast que estás haciendo ahora. Estoy quitando el suelo de mi casa y estoy poniendo tarima flotante. Para la calefacción y las humedades, la tarifa flotante es lo mejor. Para pisar descalzo luego por la casa, ¿eh? Porque hay que quitarse los zapatos. Para entrar en mi casa hay que quitarse los zapatos porque tengo tarifa flotante. Tarifa flotante, tarifa flotante. ¿Será más barata la tarifa flotante? Buah, acabo de hacer un ejercicio de maestría constructora poniendo la tarima flotante que te flotas tú mismo. Solo de pensarlo te flotas encima. Vale, vamos a poner este vídeo a los aviones para gastar menos combustible. Como te lo cuento. ¿Qué más cosas han pasado? Estuvieron a punto de decir una palabrota en el episodio final de la temporada 1 de Andor. ¿Y eso es una noticia? ¿Tú no ves cuando te digo yo que no ha pasado nada? ¿Eh? Eso lo dan como noticia, sí que lo dan como noticia. Lo cuenta en las páginas de esta noticia, está. Yo me voy a buscar páginas de noticias, está. Es que me parece un poco triste que den eso como noticia. ¿Qué te voy a decir? Así es la vida. Ahora mi casa tiene toda ella entera un precioso suelo de tarima flotante que se pisa súper a gusto, que es súper agradable de estar en ella. Buah, quedan algunas paredes de piedra, pero casi toda la casa ahora mismo es, vamos, una preciosidad. Le voy a poner unos farolillos en la pared que van a quedar espectaculares. Bueno, 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 ¿cómo va a quedar mi casa de bonica? Aquí hago así, pongo esto aquí, he hecho un agujero en la pared y ahora con una lucecica y un farolillo. ¿Cómo se hacían los farolillos? Farolillo, no,
Ahí. Farolillo. ¿Cómo se hacía esto? Con pepitas, vale. Necesito hierro para convertir en pepitas, para hacer unos farolillos, para iluminar mi casa por dentro, que va a estar, va a ser algo increíble. No, así no. Así. Y ahora quiero hacer unos farolillos. 4 farolillos. Precioso. Es que soy el rey de la decoración. Tener un podcast sobre decoración. Un podcast como, o sea, es como tener un podcast sobre pintura. De verdad te lo digo, ¿eh? El genuino podcast de Minecraft, en el que no habla de Minecraft, sino que habla de cine. Pero es que tú has visto esto. ¿Tú eres consciente de lo que estoy haciendo aquí? Por algo tengo yo publicado el libro de Minecraft. Lo que no tienes tú... El libro de Minecraft tienes publicado. Lo que no tienes tú es abuela. ¿Qué más noticias? Ah, bueno. Bueno, Amazon está desarrollando una serie de Spider-Man Noir. ¿Qué me dices? O sea... Y no va a ser Peter Parker. Pero el Spider-Man Noir es el Peter Parker de otra realidad. Ya, pero es que no pueden... Sony no puede hacer series de Spider-Man. Los derechos de Peter Parker de televisión son de Marvel. ¿Estás seguro tú de eso? Sí, bastante. Esa lámpara, esa lucecita la va a dejar ahí. Sí, mira. Y esto va a ser mi mesilla de noche. Vamos a darle la vuelta a la cama. Y va a ser mi mesilla de noche, eso. Y esto vamos a poner ahí. No, porque entonces me va a caer. Si pongo esto ahí, no. Se va a quedar así. Mi cuarto se va a quedar así. Pues si no, me va a caer toda la enredadera en el Gepeto. Y el Gepeto es para no. Para criar de Pinocho, ¿no? Es para que me caiga la a mí en la cara la enredadera. Muy bien. Todo eso de ahí. Es que yo no tocaría nada más. Es que yo no tocaría nada más. Mi casa es espectacular de bonita. Espectacular de bonita. Solo me fastidia un poco que esta enredadera está así cayendo por encima del marco de la puerta. Y eso me incordia. Pero cuando ilumine se me puede pasar el que me incordie. Rápidamente. Una otra opción sería cargarme este trozo de aquí, de mis planturrias, y poner la enredadera. No mal andado. No, porque eso se hace con las frutas. De verdad. Si yo me cargo esto de aquí y planto aquí esto, ahora va a quedar todo mucho mejor, más simétrico, más bonito. Pero claro, ahora es asimétrico de ahí. ¿No puedo poner una de estas y que no crezca más? ¿No podría evitar que eso crezca? A lo mejor cortándolo con tijeras. Puedo, cada vez que venga lo corto con las tijeras y ya está. Claro. En la vida real, en la jardinería, lo que se hace es recortar con tijeras lo que sobra, ¿no? Bueno, entonces, la serie de Spider-Man Noir. David Hein, Fabrice Sapolsky, Carmine Giandomenico y Marko Jurjevic co-crearon Spider-Man Noir en 2009 para el evento Marvel Noir. Ocurre en los años 30, pero no va a ser Peter Parker. Es uno que ha trabajado en John Wick 4, el que la va a hacer. No sé, yo estoy encantado con la idea. El concepto de que hagan una serie de Spider-Man Noir me mola mogollón. ¿Que no va a ser Peter Parker? No va a ser Peter Parker. ¿Que no se va a aparecer en nada? No se va a aparecer en nada. ¿Que no va a salir ningún personaje? Que lo divertido de Spider-Man Noir es ver cómo cambia... Los personajes de Spider-Man sean los personajes de Spider-Man, pero estén mutados a una especie de cine noir de los años 30. Y eso aquí no va a pasar. Eso aquí no va a pasar. Categóricamente. Lo cual quiere decir que el proyecto va a ser una porquería. En realidad, en el último momento, o sea, al final va a ser una chapuza.
al final va a ser una chapuza, pero estoy encantado con la idea, me parece un guau, me mola mogollón. He repuesto mi alfombra de musgo en el suelo. Y nada, estoy encantado. Esperando a terminar de hacer mi biblioteca para poder irme a explorar ya con cosas encantadas, fantásticas, maravillosas. Sí, con 10 de experiencia que tiene en el bolsillo va a encantar tus cosas que te cagas. En verdad, necesito más experiencia. Para conseguir esta más experiencia tengo que cavar. ¿Dónde podría yo cavar para conseguir más experiencia? En la mina. Tengo que... un buen tipo de experiencia para conseguir es la de minar. La de minar carbón. Carbón. A patas. Si lo encontrara yo y lo pudiera cavar a la bestia, eso me daría mucha experiencia. Así que esta es la cueva. Este es el lugar. Para cavar. Na, na, na. Esto también me vale, pero caerme por este agujero y matarme no me vale. Sin embargo, paradójico es. Lo difícil va a ser ponerle título a esto, a este episodio. No, coge alguna de las noticias, le pone ese título. ¿Qué más noticias? ¿Han pasado más cosas? No sé yo si han pasado más cosas. ¿Qué más? Por aquí. Elizabeth Banks quería haber dirigido Thor Ragnarok. ¿Veis lo que te digo? Que no ha pasado nada. Las noticias son estúpidas. No ha pasado nada en el mundo, en semanas. Danos tú la noticia de la semana que viene. Invéntatelas tú. Invéntatelas, ¿no? Tú que trabajas en Hollywood, no lo puedes contar. La noticia de la semana que no has visto. A ver, ¿qué ha pasado? La semana esta que estoy grabando yo antes. Las noticias que estoy grabando yo antes de que ocurran. ¿Qué son? A ver, que piense. Pero no vale hacer chistes de Zack Snyder. Jolines, pues me dejas sin tema ya. A ver. Que piense yo. Chris Hemsworth ha hecho... ¿Qué puede hacer gracioso de Chris Hemsworth? Chris Hemsworth le ha dicho a la Pataki que ya está bien hacer el tonto en el gimnasio y que a trabajar. Así que deja el cine. Vale, me vale como noticia. Que el arte tiene que ser gratuito. O sea, no lo va a decir la Pataki porque la Pataki es actriz también. Es verdad. Tiene razón. No cuela, ¿no? No. Yo qué sé. Que estoy muy a gusto. Ese es lo malo. Lo malo del formato podcast este es cuando no hay noticias polémicas. Si no ha habido polémica, no tengo yo aquí super charla que dar. Entonces cuando me viene la convención, tengo que hacer yo episodios por anticipado, tengo que grabar 2 semanas por adelantado porque no voy a estar. Tenemos esta movida. Vale, ahora sí. Eso es lo que yo quiero. No quiero el carbón, quiero la experiencia. O sea que genial. Necesito más carbón, que es donde está la experiencia. La experiencia está en el carbón. Otra manera de conseguir experiencia es comerciar con aldeanos, con manolitos, pero no tienes manolitos, pues no te has ido a buscar civilización todavía. Ya, y cocinar cosas. La 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 la. La 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 la. Quedan 5 minutos de capítulo. La 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 la.
La 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 la. Bienvenidos a mi podcast, donde no hablo de nada. Si te gusta oír ruido de Minecraft, pero no ves lo que pasa, dímelo en los comentarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Soy. Hola, esto es el paneo. Ahora estoy en un lado, ya estoy al otro lado, ya estoy en el centro. Y ahora no tengo. Ya está. Y ahora no tengo. Y ahora estoy otra vez a un lado, y ahora estoy otra vez al otro lado. Y ahora estoy normal. He hecho magia, ¿habéis visto? Soy prestidigitador. ¡Guau! Tienes que irte al Fulas. ¡Guau! Es verdad. Pasa que ahí no hay premio en metálico. Si no hay premio en metálico, no me va. Y el prestigio de haber engañado a Penny Teller. Es que yo creo que Penny Teller van a saber lo que es el botoncico del paneo de una mesa de mezclas. ¿Tú crees? Nivel 12 ya, ¿eh? Bueno, como llegue a nivel 30 voy a tener alguna herramienta, voy a tener guapa. Libros. Tengo que conseguir experiencia a mansalva y luego libros. La verdad es que luego jugaremos a esto mucho en Villamanolitos. Ahora lo que quiero yo es irme de aquí con alguna cosa guay. Con alguna herramienta guay para justificar. Pero esta casa básicamente ya está. Tengo todo lo necesario para venir a estar súper a gusto. Es bonita. Tengo todos los tipos de horno. Ya habrá que ponerse a currar en... ¡Ay! Ya habrá que ponerse a currar en civilización, ¿no? Y dedicarnos un poquitico a Villamanolitos y esas cosas. Habrá que ir a buscarlo, a ver si encontramos o no hay civilización aquí en este mundo. Además, tenemos que ver, porque la zona del castillo no está. En este mundo ya os adelanto que la zona del castillo no está. Hay que ver lo que hay en su lugar. La amapola fuera. No queremos amapola para nada. Voy por ahí con 4 pepitas de hierro, que es una pérdida de tiempo. ¿Cuántas lámparas habrá que hacer para que cuadre el número? Bueno, es igual. Allí hay más carbón. Lo que no tengo es bambú. Podía haber buscado yo bambú. No he buscado bambú. Va a hacer andamios. He estado en selva y no he buscado bambú. No tengo bambú en casa, ¿verdad? Creo que no. Importante para mí. Pa 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 para. Espero haberte conseguido divertir. Que en el fondo es para los que. Qué bonita, qué colorida y qué todo está mi casa. Esto es con el paquete de texturas este que tengo puesto, que se llama Stay True. Stay True 1.19 es el paquete de texturas que tengo puesto. Si lo quito, mi casa sigue siendo preciosa. Preciosa. Pero hay menos variedad. Las texturas están menos variadas. Todo más estándar. A pesar de lo cual, mi casa está preciosa. Ahí está. Los cuadros también. Ok. Vamos a tener los cuadros que tengo yo puestos aquí normal. Qué bonita es mi casa. Qué bonita es. Da gusto verla. Chenchu, el zombie amigo, es muy divertido. Chenchu, el zombie amigo, quiere estar contigo. Es un zombie. Buenos días. Uy, me acabo de despertar y está acabando el episodio. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pom 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 porom porom. Pom 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 porom porom. Pom 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 porom 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 pom pom. Chenchu, el zombie amigo, compartiría la tarta. ¡Buah, chaval! La que está cayendo. ¡Buah! ¡Ostras, Pedrín! En un momento, la que se ha montado. ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta aquí los 2 episodios estos de grabados preliminarmente. Muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Recordar que os podéis suscribir solo en audio. Y lo subo en iVoox. Podéis comentar en iVoox, en la última emisora o en @mololomola en Twitter.
¿No tiene Instagram? No tengo Instagram, paso. Tengo Instagram, pero no lo uso. Hay un Instagram de Mololo Mola. Tengo que hacer algo con este suelo también. Tengo que cambiar todo este suelo por tierra. Y aquí, en la entradita de casa, tengo que hacer algo también. Solo puedo dormir las tormentas eléctricas. Bueno. 21 papeles. 21 papeles me dan para... No tengo el cuero. ¿Qué he hecho con el cuero? Yo tenía un montón de cuero. ¿Ya lo he gastado? He gastado todo el cuero que tenía. 4 libros. He gastado todo el cuero que tenía. Pues hacemos más estantería en el próximo episodio. Hala, muchas gracias por los vídeos, monetes. Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Sobre todo comentar en iVoox, en Mololo, en youtube.com/Mololo, en el episodio este mismo, o en @MololoMola en Twitter, no vale. Si no comenta nadie, seguiré haciendo esto como me dé la gana a mí. Y lo subiré el lunes, subiré podcast y YouTube a lo bestia, pon y ya está. Hasta luego, monetes. Voy a esperar, que se va a acabar justo la canción, va a quedar precioso. Espera un segundín. La 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 la. Hasta luego, monetes.